Feliz domingo para todos. Encontramos en la primera lectura de hoy un momento que podemos llamar crucial dentro de la vida de la primera comunidad cristiana. Crucial porque se trata de tomar una decisión que va a tener repercusiones inmediatas y a largo plazo. Sucede que al principio los cristianos venían del judaísmo. Jesús fue el profeta de Nazaret. Su predicación, como él mismo lo dijo, estuvo orientada en primer lugar a las ovejas perdidas de Israel. Eso significa que básicamente se concentró en las tres regiones que ocupaba el pueblo elegido en aquella época: Galilea, Samaria y Judea. Una vez resucitado de entre los muertos, ordena a sus apóstoles que deben quedarse en Jerusalén y les anuncia esto. Les dice: seréis mis testigos primero en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Galilea y hasta los confines del mundo. Con ese modo de hablar, estaba indicando que la predicación ya no se iba a limitar únicamente al pueblo del Antiguo Testamento. Esto se nota también por aquellas palabras del capítulo final de San Mateo: id y anunciad la buena noticia a todas las naciones. Incluso el Evangelio de Marcos es más generoso y dice que tenemos que predicar a toda la creación. Por supuesto, al salir del judaísmo, al salir de esa especie de crisálida, los cristianos tienen que enfrentar nuevos desafíos que se sintetizan en esta pregunta. ¿Hay que enseñar a los paganos a que guarden la ley de Moisés? ¿Tienen ellos que obedecer la ley de Moisés para poder llegar a Jesucristo? ¿Es indispensable Moisés para llegar a Jesús? No es una pregunta de fácil respuesta, porque bien dice San Pablo, un muro de enemistad, un muro de odio separaba a los judíos de los no judíos, los que se suelen llamar los gentiles, los paganos. Y era un odio mutuo. Los judíos sentían que las costumbres y las prácticas de los paganos eran sencillamente repugnantes, especialmente en lo que tiene que ver con la pareja, la familia, la sexualidad. Los paganos de aquella época, como el neopaganismo de nuestro tiempo, se goza en lo obsceno, en lo vulgar, en lo grotesco. Entonces los judíos sentían rechazo de la idolatría y rechazo de la obscenidad y rechazo de la impureza que, por decirlo de alguna forma, bañaba todo el estilo de vida de los paganos. Pero los paganos también rechazaban con mucha fuerza a los judíos, porque en el mundo pagano lo que era común era el politeísmo, que viene a ser una solución de compromiso: tú adora a tus dioses, yo adoro los míos, tú quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. Pero cuando el judaísmo, religión monoteísta, viene a decir que hay un solo Dios, ese lenguaje les parece demencial y les parece arrogante a los paganos. Y eso hace que la nación judía sea vista con preocupación, con escepticismo, con distancia. El Evangelio, sin embargo, tiene más fuerza que ese muro de odio que se había creado entre judíos y no judíos. Y esa es la victoria que vemos en la primera lectura de hoy. Y es emocionante verdaderamente ver que es el Espíritu Santo de Dios el que ayuda a romper esa barrera. Es el Espíritu Santo de Dios el que ayuda a unos y otros a descubrir que en realidad somos un pueblo nuevo. Como dirá San Pablo, ya no hay judío ni griego. En este momento somos uno en Cristo Jesús, porque así como nos unifica la condición de pecadores, ahora, gracias a Cristo, gracias al don del Espíritu, nos unifica la condición de redimidos. Que así lo vivamos con gozo, que así lo transmitamos, ya en preparación muy cercana a Pentecostés. Amén.